¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx. Con Canaco Servitur. Hola, buenos días. Bienvenidos a Concanaco Servitur, al área de capacitación. Pues el día de hoy nos acompaña con nosotros la Red México Emprende y como todos los lunes, nuestros invitados especiales. Está con nosotros el doctor Jorge Serna, presidente de la Red México Emprende, que está el día de hoy con nosotros y nos trae un excelente ponente el día de hoy con el tema habilidades gerenciales para principiantes, un tema muy especial, un tema muy deseado y muy pedido por todos ustedes, que nos piden qué tengo que ser, qué habilidades tengo que tener yo para poder ser un buen gerente, convertirme en un gerente, soy empresario o soy persona que apenas estoy iniciando mi negocio, pero pues empiezo con la gerencia. Y el día de hoy pues nos va a hablar Alma Aurelia Ramírez Medioro de todo este tema, de estas habilidades que necesitamos nosotros. Y bueno, antes me gustaría que todos ustedes nos den un me gusta, que nos ayuden a compartir. Acuérdense que cuanto más veces compartimos, ponemos más de buenas al doctor Jorge Serna y luego nos anda regalando bequitas. Así que yo los invito a todos ustedes para ahorita que nos salude el doctor Jorge Serna, ya tengamos 100 veces compartidas, le demos eso de regalo del día de hoy, que vea que nos gustan sus capacitaciones, y que también los invito a que nos saluden por el chat, se presenten, de dónde nos escriben, si pertenecen a una cámara, si pertenecen a un negocio, también que se escriban por este medio. Entonces, les agradecemos a todos ustedes que nos compartan, nos escriban saludos. Reciban todos un cordial saludo del arquitecto José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur. Cada día estoy impulsando nuestro servicio y país a través de estas capacitaciones. Bueno, les voy a presentar a Alma, que está haciendo un poquito de ruido con el micrófono. Alma, se escucha mucho el ruido. Y bueno, Alma Aurelia Ramírez Medioro, ella es licenciada en Administración de Empresas de profesión, cuenta con la especialidad en Contabilidad Administrativa, Finanzas Personales, Habilidades Gerenciales, Diplomados de Alta Dirección, Administración de Recursos Humanos, cuenta con una certificación como coach y mentor de liderazgo. Pues ella es Alma Aurelia, que el día de hoy estará con nosotros, pero antes me gustaría cederle la palabra al doctor Jorge Serna para que nos mande todos los saluditos, nos dé los buenos días y solamente como él sabe hacerlo. Buenos días, doctor Jorge Serna. Muy buenos días, mi queridísima Saraid. Muy buenos días, Richard, detrás de bambalinas, mi querida Iris Santiago. Un abrazo con mucho cariño a todos ustedes y principalmente quiero mandarle un afectuoso saludo a mi queridísimo José Manuel López Campos, que de verdad ha hecho un trabajo maravilloso dentro de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Vemos que salió en la prensa por ahí y yo creo que ya todos lo saben, se renueva la directiva de Concanaco próximamente y pues se va mi queridísimo José Manuel López Campos dejando este legado, un legado maravilloso de haber hecho que durante toda la pandemia se brindase capacitación sin costo en apoyo de la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Mi queridísimo José Manuel López Campos, una persona que deja un maravilloso legado principalmente de apoyo a las MIPYMES. Gracias, gracias mi querido José Manuel López Campos. Y pues bueno, vamos comenzando saludando a todas las cámaras, a todas las cámaras empresariales y a todos nuestros amigos que ya están conectados. Ya saben, como les dijo Saraid, nada mejor que ahorita empiecen a compartir. Mi queridísimo doctor Juan Alarcón Ruiz nos dice, felicidades, excelente inicio de semana. Presidente de la Red Nacional México Emprende allá en el Estado de México. Un abrazo a mi queridísimo doctor Juan Alarcón Ruiz, que ya está presente. También vamos a mandar saluditos a todos los que ya están compartiendo. Vamos a empezar con la cuenta, mi querida Saraid. ¿Cuánta gente ha compartido hasta este momento este tema
Maravilloso, porque les voy a platicar algo. Primero que nada, la licenciada Alma Ramírez, Alma Aurelia Ramírez, bueno, pues desde el estado de Veracruz, allá en mi hermosa tierra, Córdoba, por ahí sí ya está conectada Canacope Córdoba. Vamos a mandarle un saludito, pero bueno, todos mis amigos allá en Veracruz que ya nos están viendo, ya se están conectando, déjennos sus saluditos. ¿Y cuántas veces llevamos compartidos? Ya está mi queridísima Marcela López Huerta desde Córdoba, Veracruz. Excelente, mi queridísima Marce, desde la Canacope Córdoba. Ya también está Octavio Fernández, que no se pierde ninguna. Octavio, un abrazo hasta Guerrero. Omar Camacho, buenos días. ¿De dónde nos acompañas, Omar? Miriam de Vázquez, saludos desde Canaco, Orizaba. Miriam también, ya no sé si Octavio, Marce, Miriam se volvieron nuestros fans, espero. Por ahí cada lunes los estamos viendo y me encanta. Qué bueno que andan por acá, mi querida Miriam, desde la Canaco, Orizaba. También desde Canacope, Córdoba, ya nos están viendo. Mi querida Saraí, ¿cuánta gente lleva compartido? ¿Cuántas personas están compartiendo? Llevamos ya 7 personas compartidas, 11 comentarios, así que compártanos más veces para que el doctor se ponga de buenas y nos regale muchas becas. Y no me vaya yo a desayunar y los abandone. Tenemos a Anilú. Anilú dice, hola presente, gracias por estos temas, en lo personal me han ayudado mucho, qué bueno. Víctor Gómez, saludos desde Naucalpan, perfecto Víctor, somos vecinos, estamos aquí a un lado. Blanca Estela León, presente desde Canaco Servitur, La Piedad, allá en Michoacán. Un abrazo a nuestros amigos de la Canaco La Piedad en Michoacán, con mucho cariño. Créanme que hoy quiero decirles que el tema que vamos a ver es muy importante. Me tocó una experiencia, fíjense bien por qué es importante saber dirigir y por qué es importante saber ser un líder, ¿sí? Cuando tenemos un cargo. Hay un libro muy padre, muy, muy bueno, que yo se los voy a recomendar. Creo que por aquí lo tengo. Ya no lo tengo aquí a mi lado, lo tenía yo aquí porque lo andaba leyendo. Se llama Líder sin Cargo. Ese libro que se llama Líder sin Cargo es un libro padrísimo porque nos habla de que no necesitas tener un cargo para ser un líder. Pero hay algo muy interesante, mis queridos amigos. Fíjense que hay personas que por dedazo o porque saben mucho o lo que ustedes quieran, llegan a cargos importantes dentro de la empresa. Un error que a veces cometen los jefes o los dueños de las empresas es que dicen, ¿sabes qué? Alma es excelente en ventas, es la mejor en ventas. Nombra a la gerente de ventas. Oye, espérate, sí, es buenísima en ventas, pero no tiene ninguna preparación en dirección empresarial, no tiene ninguna preparación en liderazgo, y lo que haces primero es que le matas su talento, ¿sí? Y segundo, lo pones a cargo o le pones a cargo de personal y no sabe dirigir. Y aquí hay una situación. Entonces empieza la declive, empieza a caer y esto daña a las personas, ¿no? Dice LSP Flores Álvarez, ¿líder se hace, se nace o se hace? Mira, te la voy a contestar yo muy rápidamente. Para todos los que creen en el Dalai Lama nace líder porque desde que se muere el otro ya están esperando al nuevo. Cuando Jesucristo nació, ya tenía seguidores miles de años atrás. Así que si preguntas si hay líderes que han nacido, pues esos dos. Si te preguntas de todos los, todo el demás populus de el pueblo de Dios, nos tenemos que hacer líderes. O sea, créeme que cuando nacimos nosotros, no había seguidores ahí esperando a ver si íbamos a ser buenos, ¿sale? Entonces, el liderazgo se construye, excepto que seas el Dalai Lama o la nueva llegada de Jesucristo. De ahí en fuera lo dudo, ¿no? Muy bien, dice, hay liderazgo nato, pero si se prepara mucho mejor, líder será. Bueno, pues ahí están las respuestas. Ok, mis queridos amigos, recuerden, líder sin cargo, aprende a ser un líder, aprende a dirigir, no cometas el error de la experiencia, mala experiencia que tuve yo el día sábado, tuve una muy mala experiencia.
fui a un restaurante de alitas. Ya, mi querida Saraí me conoce, y los de ustedes que no me conocen y un día me quieren invitar a su casa, alitas o costillitas a la barbecue, ¿verdad, mi querida Saraí? Entonces, ahí anduvimos, fui al restaurante, ya eran las 10 de la noche, cerraban la cocina 10:40, y éramos 5 personas, y van con nosotros y nos preguntan, oigan, la pregunta obligada, ¿no? Oigan, ¿van a querer algo más? Porque vamos a cerrar la cocina. Ah, sí, ¿sabes qué? Tráenos esto, 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 sin problema. ¿Qué pasa cuando no hay un buen gerente, un buen líder, un buen director, y que nada más quieren vender? Agarraron y dijeron, sí, está bien. Fueron, le avisaron al gerente y el gerente les dijo, sí, está bien. Y nos preparan todo, nos lo llevan a las 11:10 de la noche. A las 11:10, fíjense bien, a las 11:10 de la noche nos llevan todo lo que pedimos. A las 11:15 sube el mesero y nos dice, ¿saben qué? Que en 10 minutos cerramos. Créanme, amigos, cuando no se sabe dirigir un equipo, cuando no se sabe dirigir una empresa, cuando no se sabe de verdad ser un líder, cometen tonterías de este tipo. Éramos 5 personas, las 5 nos levantamos, ¿sabes qué? Muchas gracias, tráenos la cuenta, ¿sí? Y nos fuimos molestos, porque la comida estaba caliente, ¿cómo te la vas a atragantar? No te hubieran vendido nada, pero ahorita con la licenciada Alma vamos a aprender cómo dirigir gente para aquellos que son principiantes y que los ponen a dirigir restaurantes de alitas sin saber cómo ser gerentes. Mi queridísima Alma Ramírez, desde Córdoba, Veracruz, bienvenida, los micrófonos todos tuyos. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a Saraí, a ti Jorge, a Iris, y agradezco la invitación de la Red México Emprende. Es un placer estar aquí. Yo soy, como ya me presento, Saraí, y agradezco la presentación. Soy licenciada en Administración de Empresas de Profesión y una de mis áreas favoritas es el liderazgo. Yo como complementaría con la recomendación que les hiciste dos libros más de John Maxwell, uno que es 21 leyes irrefutables de liderazgo, que si tomas acción y no solo lo lees por leer, te ayudará bastante. Y la otra, como apoyo, 25 formas de ganarse a la gente, también de John Maxwell, para que lo tengan ahí a la mano. Son excelentes. Y técnicamente las habilidades gerenciales se definen como aquellas capacidades que cualquier individuo posee para llevar a cabo actividades o para realizar actividades de liderazgo dentro de una empresa de manera eficaz, ya sea por área, departamento o en forma global una empresa. Partiendo de que estamos frente a líderes de empresas de diferentes tamaños y me da un gusto inmenso poder hablar con todos ustedes, sabrán que del tamaño que sea tu empresa, a la hora de reclutar gente, las habilidades de liderazgo son muy valoradas para los cargos donde se necesita manejar, coordinar y guiar personas. Habilitis, que indica la cualidad de ser hábil, y hábil a su vez proviene del latín habilis, cuyo significado es sobre las cualidades que alguien puede adquirir. Capacidad es el conjunto de cualidades y aptitudes que un individuo tiene para desarrollar alguna función. Y antes de continuar, definitivamente el liderazgo, hay líderes natos, pero aparte de mencionar y reforzar el comentario que nos hacía el doctor Jorge, aún el Dalai Lama y Jesucristo o Jesús de Nazaret tuvieron preparación antes de tomar su puesto. Y desde mi perspectiva, hay líderes, personas que nunca asumen puestos de liderazgo y que tienen habilidades natas, que de acuerdo a sus puestos o a sus situaciones van forjando un liderazgo natural sin que nadie se lo dé. Eso es algo fabuloso. Pues bien, si partimos de ahí, las habilidades gerenciales son las capacidades que cualquier persona frente a un grupo de personas o un emprendedor o responsable de una empresa requiere tener y desarrollar
para coordinar a su grupo y llevar a su empresa, emprendimiento o organización al éxito. Como bien comentaba el doctor Jorge, los puestos de alto rango las deben tener muy desarrolladas, porque hablo de alto rango no solo en una gran organización, sino de la persona que dirige una empresa, cualquiera que sea su tamaño, debe desarrollarlas, porque su función es guiar no solo al personal humano, sino las actividades y los puntos específicos para que el trabajo desarrolle específicamente de ser utilizado de manera positiva con el objetivo de realizar su actividad. Todo este tipo de actividades, como bien comenzamos al principio, no es necesario tenerlas desde el que nacemos. Son desarrollables y adaptables de acuerdo a tu necesidad dentro de alguna empresa. Pero es más importante que esas habilidades las desarrolles en ti antes de querer impartirlas. ¿Por qué? Porque un buen líder guía con el ejemplo y con la acción, no solo con palabras y procesos escritos. Y es aquí donde cabe enfatizar que el ser humano de una organización es el factor más importante para que cualquier empresa pueda cumplir con sus objetivos. Alma, a mí este tema me apasiona mucho. Interrumpa, te escucho un poco viciado el micrófono, como que algo se está arrastrando y se pierde mucho tu voz. No sé si puedas ver algo que no se mueva tanto el micrófono. Aquí me están escribiendo también los amigos de chat, que se escucha mucho como el ruidito y no te permitimos oírme claramente. Y te digo algo, no tengo ruido, tengo la habitación cerrada justamente para eso. Por eso hace ratito que me cerraste el micrófono, sí, me llamó la atención. No tengo nada. Ajá, como que la blusa cuando te mueves o algo, o tienes algo ahí apoyando, se oye el... Son los audífonos que están haciendo audífonos cuando se mueve, como que hace un poquito de... De ruido. De ruido, ajá. ¿Qué podría hacer? Algo para que le puedas trabar para que no se mueva. Ah, a ver ahí. ¿Los audífonos? ¿Ahí ya escuchas mejor? Ya. Sí. ¿Sabes por qué? Porque aparte yo los escucho mejor a ustedes. Espérame tantito. Dame chance. Mientras, vamos a aprovechar, mi querida Saraid, como la licenciada Alma ha querido que sea más interactivo, vayan dejando sus preguntas al momento y comentarios ya, para que los vayamos pasando. Por eso no hay una presentación, es para que sea más dinámica esta charla con la licenciada ¿Ya me Alma. Pueden escuchar bien? ¿O otra vez lo corrijo? Se escucha el ruidito, se escuchó el ruidito ahorita. Espérame, ¿ya? No, ahora sí. No. Hay que tratar de no hacer como que tanto movimiento con el micrófono, supongo. Sí. A ver, Alma. Nos dice que sí. Aquí. Ándale ahí. Con la mano. Espérame. Mejor lo pongo aquí para que no, porque si me muevo se va. Ya. ¿Ahí oyes? Sí. Sí, creo que sí. ¿Sí o no? Si me muevo, se escuchan ruidos. Ahí no. Ya está. Ahí está. Sí. Ok. Adelante, Alma. Perdón la interrupción. Bueno, pero ahora la pregunta es: ¿en dónde me quedé con ustedes o dónde me cortaron? Espérame tantito. Ok. Aquí voy. Vamos de nuevo. Muchas gracias, adelante. Pues, sí. Pues bien, retomando después de los problemas técnicos, porque sabrán que estamos en vivo y eso siempre se genera, personas, me gusta hacer un ejemplo muy ilustrativo y muy simple. Si yo tengo un grupo en general, no solo él, se queda con expectativa. ¿Por qué lo cambió? ¿Qué hizo? ¿Qué le molestó? ¿Por qué lo pasó para acá? Y ya cuando continúo un poco con mi explicación, con lo que estoy
desarrollando en el tema, para que ya después de unos minutos, después de que lo ha hecho, como el grupo se queda tenso, definitivamente la energía cambia. Y es ahí cuando yo les digo a todos, como se los voy a explicar ahorita. Cuando dentro de una empresa alguien mueve algo sin previo aviso, intempestivamente, definitivamente crea una energía negativa, porque los cambios se hacen sin saber por qué. Y aun cuando nuestro personal trate de adaptarse y seguir el ritmo de su nueva área o nuevo puesto, no es tan fácil. Es lo mismo que de repente pasó en el salón, o pasa en el salón cuando tengo las pláticas presenciales. La energía cambia, la gente de repente se queda a la expectativa de qué hago, cómo lo hago, por qué, o qué es lo que es, ella está pensando para generar este cambio, qué le incomodó, cómo quiere que lo haga. Y así pasa con nuestros empleados o recursos humanos. Si tú tienes a un experto en un área y de repente a ti se te ocurrió decir, ah, pues también me puede funcionar para aquella, y sin previo aviso llegas un lunes, por ejemplo, y dices, oye, a partir de ahorita cambia tus cosas y te vas para aquel lado, definitivamente vas a causar un efecto ajedrez en la empresa. Todos generan un ambiente de tensión porque no saben por qué lo cambiaste, no importa si es un rango más alto o más bajo. Porque si lo cambiaste a un rango más alto, entonces la pregunta es, ¿quién se va ahora al rango más bajo y por qué? Independientemente de que tus resultados, por más que quieras, llevan un proceso de cambio difícil. No es como que ya decidí que se va a este puesto y me va a funcionar de maravilla. No, todo tiene que tener un proceso establecido de introducción y cambio para que nosotros seamos las personas idóneas para el nuevo puesto. Esta parte es sumamente importante, ya que los cambios se propician al interior y se reflejan al exterior de nuestra organización. Por ejemplo, retomando el tema de las alitas del doctor, si alguien cambia al cocinero o al repartidor, definitivamente nuestros clientes van a notar el cambio. Si es al cocinero, en cuanto al sazón. Y si es al repartidor, en cuanto a tiempos y atención. Son cosas muy simples, pero definitivamente tienen que ver con las habilidades gerenciales. Recuerden que los elementos que conforman una organización, además de misión, visión, valores, objetivos, políticas, los recursos humanos son muy valiosos. Los materiales, financieros, técnicos, y por supuesto, si nuestra empresa es lo suficientemente grande, hay reglamentos internos que nos mueven y nos generan. Dependiendo del tamaño de la empresa, la mayor relevancia de las habilidades se muestra porque las instituciones de la PSNE, pero además de todo eso, nuestro personal como recurso humano muy valioso también tiene valores, actitudes, necesidades, su forma de ser, que diferencia en nuestra organización. Si como directivos de una empresa o como parte directiva de una empresa, debemos agregar que tenemos empleados y visualizamos quiénes son nuestros mejores elementos. Y si somos lo suficientemente observadores, también sabemos qué nos aporta cada uno. Y es ahí donde muchas veces nos dejamos llevar. Pero es todo un bagaje lo que cada persona aporta a nuestra empresa. Su esencia, su tiempo, su vida, todo su ser. Y es precisamente lo que hace que su puesto, su área, sea como ellas, únicos. Además de su personalidad, es importante reconocer que como jefes debemos entender
que las personas merecemos respeto, que generamos ambientes dentro de nuestra empresa como nuestros compañeros y que aunque tenemos puntos individuales, cuando nos unimos a alguien en un empleo, hacemos alianzas, entre comillas, que nos permiten trabajar mejor con alguien que con otras personas. Eso puede ser comprensible, pero ahora imagínate que empezamos a socializar y vamos creando grupos. Y esos grupos, como dirección, como alto mando de nuestra empresa, lo que debemos hacer es hacer que se complemente los objetivos de nuestra empresa, los objetivos individuales, los objetivos por departamento y por área. Y para eso requerimos a un buen líder que tenga muy desarrollado su nivel de aceptación, de autoconocimiento y por sobre todo las cosas que se alineen, imitables o respetables. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy cierto que la gente no hace lo que el líder dice, hace lo que el líder hace. Y si tenemos un líder comprometido con la empresa, comprometido con él mismo, comprometido con sus valores, comprometido con todo lo que él cree que es coherente, congruente, las personas que lo rodean siempre van a estar apoyándolo y tratando de ser un poquito más como él. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo poner o que yo traía para acá es México, que es algo imparcial relativamente. Es un país lleno de recursos humanos, personas muy inteligentes, tierras abundantes, fértiles, frutos, fauna, flora, exóticos y no tan exóticos, muy abundante, agua, pesca, en fin. Somos un país rico en todos los sentidos, minerales, piedras preciosas y cosas que nos hacen únicos. De hecho, México es un país muy valorado, sobre todo fuera de nuestro país. La pregunta en el que me motive y otra cosa es no ver qué más hay afuera, pobreza, falta de información, violencia, etc. Es, en las últimas administraciones, no solamente no hemos mejorado, si revisamos las estadísticas catastróficamente, vamos así como diríamos en términos coloquiales de mal en peor. Y si somos conscientes realmente y ampliamos nuestra visión, sabremos que la causa de que un país como el nuestro no salga adelante solo es una mala administración y una falta de cuidado, porque cada quien ve por sus propios intereses y no atiende al país en general cuando llega al punto donde debe estar. A todo el personal, a ir por el mismo objetivo en equipo, si logramos que nuestro líder transmita todos los beneficios que nos traerá trabajar por un objetivo en común, pero no solo con palabras, sino con hechos, tendremos resultados completamente positivos para nosotros. Eso significa que nuestro líder tiene que ver a la empresa como un todo. De lo que hablo aquí es cómo hacer coincidir los procesos administrativos y los valores de las personas. Y es aquí donde entra nuestro tema específico, las habilidades gerenciales. Y como bien dijimos, hay veces que el líder nace y hay veces que se hace. Lo importante es que las habilidades gerenciales son totalmente desarrollables. Y las más destacadas son las habilidades técnicas, que son aquellas capacidades que requiere cada elemento de nuestra empresa para desarrollar su actividad o trabajo de forma óptima. Por ejemplo, una persona especialista en informática y en redes tiene que conocer hábilmente el manejo de su computadora, los programas necesarios de gestión para que funcione toda nuestra empresa sin falla alguna y para que en caso de tener algún reto pueda salir a nuestro rescate en cualquier momento.
Esta parte es muy importante porque hablamos desde la persona que barre y limpia, que también son sus habilidades técnicas, que necesitamos que sea responsable y se encargue de nuestra limpieza y nuestra imagen, hasta el mismo gerente. Debe saber en qué consiste su puesto. Las habilidades humanas son esenciales para cualquier tipo de gerencia o un líder responsable. Saber gestionar y desarrollar aquí lo que yo llamaría sus habilidades intrapersonales, como ya les comenté, automotivación, autodisciplina, autodirección y tantas cosas como la escucha activa, resiliencia y aprender a ver a las personas como lo que son. En general, desarrollar una buena comunicación con el resto del equipo. Eso nos llevará a que si tenemos un líder que haya desarrollado todas sus habilidades intrapersonales, agregará valor a nuestro equipo. Y de esa manera, la vida de nuestro personal dentro de su empleo durante su día laboral será realmente mejor. Es como mejorar la vida de las personas dentro de nuestra área de trabajo. Y luego, de esa manera, influye en que si nuestro empleado o nuestro personal está contento trabajando con nosotros, se transmite a su casa o a nuestra comunidad y vamos aportando algo desde nuestro líder de equipo. Posteriormente, hablamos de que esas mismas habilidades humanas se transmiten a nuestros clientes, a nuestros proveedores, y vamos creando una red como nuestras alianzas, como en este caso. Si nosotros tenemos unos vendedores contentos, se transmite a nuestros clientes, transmitimos toda esa buena energía que fluye desde adentro de nuestra empresa. Y hablamos no solo de dar, sino de una buena actitud, de unos buenos resultados, incremento en ventas que se traduce en utilidades más altas. Y también con nuestros proveedores, si mejoramos nuestra relación con ellos y nuestro departamento de compras o de adquisiciones está contento con lo que hace, con lo que le ofrece a nuestra empresa, siempre va a estar trabajando en función de nuestros objetivos y eso es fundamental. Además de eso, las habilidades creativas son también parte importante de las habilidades gerenciales. Nos permiten desarrollar soluciones a problemas de forma mucho más rápida, desarrollar proyectos y poner en marcha ideas que tienen gran potencial a la hora de realizarse. Esto es importante porque muchas veces, como líderes, pensamos que no es importante permitir el crecimiento y desarrollo de nuestro personal ni dejarlos exponer sus puntos de vista o formas de mejorar nuestras áreas, si nosotros tenemos las líderes que estamos guiando de forma correcta, podemos permitir que cada uno de nuestros empleados o de los elementos de nuestra organización aporte de vez en cuando algo, analizar las ideas y realizar una valoración. A lo mejor establecer tiempos para que esto suceda y no sea todos los días, así como dejo de hacer esto o algo así, sino establecer tiempos para permitir que las personas que están ahí puedan reflejados resultados. Definitivamente existe una amplia gama de actividades gerenciales. Incluso han sido tan importantes que se han incluido en muchos programas educativos y académicos, ya que para convivir en armonía con el resto de la sociedad. Hay una amplia gama de habilidades y capacidades gerenciales que son útiles para desarrollar de forma efectiva una labor concreta y sirven para gestionar de otra
de otro creo que se nos está perdiendo mucho el internet de Alma, ya no te escuchamos, Alma, te quedaste pasmada, pero los invitamos a todos ustedes que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna preguntita, las puedan realizar aquí por el chat, mientras que vemos si Alma se le restablece un poco el internet, ya que la dejamos de oír. Bueno, la perdimos por el momento. Vemos ahorita si Alma puede volver a entrar aquí con el internet. Y bueno, los estamos leyendo. También el doctor Jorge Serna aquí está leyendo y muy atento a todas estas preguntas. Y sí, bueno, voy a leer algunos mensajitos que nos han mandado, algunos saludos, mientras que a Alma se le restablece un poco el internet. Bueno, Anilú nos manda saludos, Juliet Abud, Sonia Luz de Luna nos manda también saludos, Juliet Abud nos manda saludos, Isabel nos manda saludos, Estela Calderón nos manda saludos, Luis Roberto Robledo nos manda saludos desde Chetumal. Lau Susi nos hace una pregunta ahorita, mamás, que se restablezca. Estaremos pasando tu pregunta. Así que a todos ustedes los invitamos, bueno, que realicen sus preguntas ahorita mientras que se conecta. Ya están poniéndose ahorita en contacto con la instructora. Lilian Lecoco nos manda también saludos desde Actopan presente. Y bueno, Miriam también nos manda saluditos. LCP Flores Álvarez nos dice, debemos incluir las habilidades de liderazgo y gerenciales en el plan de estudios en la educación básica. Pues esas son los comentarios ahorita que tenemos por Facebook. Ya estamos ahorita por establecer también con nuestro internet. Ya ahorita Iris me está apoyando a ver con la ponente y el doctor Jorge Serna para restablecer esta conexión. Y les mandamos también saluditos a los que se encuentran por Facebook, por YouTube y también por Twitter. Por YouTube nos dice Wendolín Valle, saludos desde Navojoa. Isaí, hola. Isaí Hernández nos manda saludos, así como Lili Esquivel, también muy atenta siempre por YouTube, nos manda saluditos, y a todas las personas también que se han estado conectando por Twitter, que también de repente nos mandan saluditos, son más calluditos los de Twitter. Y bueno, y Isa Hernández también nos dice saludos, Isa Hernández, un saludo, Isa Hernández. Y bueno, mientras que se restablece un poquito la conexión, los voy a invitar a la capacitación que vamos a tener el día de hoy, 23 a las 6 de la tarde. Tenemos el tema de auditorías electrónicas. Esto va a ser a las 6 de la tarde. Y bueno, los seguimos invitando. Tienen preguntitas, comentarios, nos puedan ayudar. No sé si el doctor Jorge Serna también está por aquí. Doctor Jorge Serna, si nos apoya también con estas preguntitas, usted que también es experto en el tema, si nos puede apoyar ya con estas preguntas que tenemos. Iris, no sé si te ha dicho algo ya la ponente. No, maestra Saraí, pero bueno, me gustaría aprovechar el momento para invitar a que todos se unan a nuestro grupo de WhatsApp, en el cual la UVM nos está otorgando dos becas. Una es para el próximo 27 de agosto y es enseñanza y aprendizaje. Y para el próximo 3 de septiembre nos regala 15 becas con el tema Enfoque Fácil para el Desarrollo Moderno del Software. Así es que invitamos a todos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Y en unos momentos, pues, estaría reincorporando la ponente. Muchas gracias, Iris. Y bueno, tenemos también aquí al doctor Jorge Serna. Ya estoy aquí. Una disculpa, estaba yo
queridos amigos, estamos terminando otra reunión. Como saben, aquí uno es multifacético, andaba por otra reunión. Muchísimas gracias a la licenciada Alma por ahí con estos tips de liderazgo gerencial. Es muy importante que se tome en cuenta que cuando hablamos de liderazgo, tenemos que estar conscientes de que a veces va a hacer algo que va a ser difícil para nosotros por nuestra forma de actuar, nuestros comportamientos y nuestra forma de vida. Entonces, tengan mucho cuidado, solamente recuerden que cuando uno es líder, uno dirige personas, o sea, somos seres humanos los que están con nosotros y tenemos que ser también empáticos, pero tenemos que ser al mismo tiempo inteligentes. Hay alguien que decía por ahí en algún momento, es que no eres empático porque se enfermó su tía y la quería ir a ver, ¿sí? Y le decía el jefe, no, sí soy empático. Lo que pasa es que mucha coincidencia que a él cada 15 días, en día lunes, se le enferma un familiar, ¿no? Y siempre, si no es la tía, es la mamá, y si no es la mamá, es el tío, y si no, es fulano, fulana, sotana. Y todo, cada 15 días, el lunes, se le enferma. Entonces, hay que también ser inteligentes y observadores, pero no por ello dejar de ser empáticos y humanos. Y de verdad, yo les digo, échenle los kilos, queridos amigos. Ser líder es algo maravilloso, es algo padrísimo, pero tiene que ver mucho con el que nosotros como personas podamos dar lo mejor de nosotros. El liderazgo es un estilo de vida, no es algo que aplico en el trabajo o en la organización y llegando a casa soy diferente. No, el liderazgo es un estilo de vida y lo vivimos todos los días. Tenemos por aquí Miriam de Vázquez, que nos dice que falla mucho la transmisión. El contador Flores dice, debemos incluir las habilidades de liderazgo y gerenciales en plan de estudio en la educación básica. Pues sí, deberíamos de hacer eso, deberíamos de tenerlo dentro de la escuela, igual que muchísimas cosas más, y quitar otras tantas que no nos sirven. Pero, pues, mientras no lo tengamos a través de Concanaco Servitur y la Red Nacional México Emprende, pues seguimos trayendo esta formación para todos ustedes. Podemos decir que orgullosamente es una iniciativa de la iniciativa privada, válgame la redundancia, para ayudar a nuestro querido México. Recuerden seguir cuidándose, queridos amigos, recuerden seguir echándole los kilos, pues usar el cubrebocas, muy importante, gel antibacterial y la sana distancia. Y no sé si ya no tienen preguntas. Ya, si ya están, no, con nosotros la licenciada Alma. Doctor, ya está aquí con nosotros, ya recuperó su internet, y bueno, ¿ya? Tenemos algunas preguntitas, Lau, Susi. Ya volví. ¿Qué son las llamadas habilidades blandas? Para que maravilloso, porque ya iba yo a despedir. Ya, no, ya escuché, no, pero bueno, no te preocupes, espero que no tenga yo más interrupciones, y si no, pues después me hacen llegar las preguntas, va a ser la única opción, pero bueno. Las habilidades blandas sí son muy importantes, y creo que el punto fue que se cortó bastante. Yo las manejé como intrapersonales quizá, pero son la automotivación, la disciplina, la empatía y todo eso de lo que estaba hablando el doctor. Finalmente, hablando de habilidades blandas y habilidades gerenciales, podemos quizá verlas como el ejemplo de un iceberg, que es muy común para la parte de el 10% es lo que vemos, que es la persona, lo que se nos muestra, y el 90%, que serían todas esas habilidades blandas, están debajo de, porque finalmente lo que vemos, lo que alguien proyecta, lo que el líder proyecta, lo que el líder nos transmite, tiene que estar sobre una base muy sólida, que son sus habilidades blandas o intrapersonales, muy firmes junto con sus valores. Saraí, yo no puedo ver desde mi equipo las preguntas. ¿Me puedes ayudar con eso, por favor? Claro que sí, Alma. Tenemos otra pregunta que nos dice, bueno, que tampoco entendieron muy bien debido a los cortes de audio. Nos pregunta, ¿qué son las habilidades gerenciales básicas? Si lo puedes volver a repetir. Técnicamente, lo que yo les decía, que las habilidades gerenciales se describen como aquellas capacidades que un individuo posee para llevar a cabo sus funciones de liderazgo. Y después de una larga plática, yo se las clasifiqué en tres, que eran técnicas,
humanas y creativas para no extendernos tanto por el tiempo que teníamos hoy. Y si a eso sumamos los cortes, pues menos tiempo todavía. Así se las resumí hoy. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Muchas gracias. Sí tenemos otras preguntas ya aquí que nos están llegando. Los invitamos que si tienen más preguntas, por favor las redacten y bueno, las estaremos leyendo. Aquí teníamos otra pregunta, nos estaban diciendo. Ay, permítame, se me cerró. Aquí nos dice, ¿cómo detectar cuáles serían las habilidades más importantes que debo de tener yo como profesional? Como profesional, yo creo que en realidad son aquellas que tienes que ir generando personalmente para cada una de tus actividades y dependen de tu área de trabajo. Definitivamente no hay como una pauta establecida, pero hablamos de autoliderazgo, autogestión, autodisciplina, escucha activa, y son muy importantes y básicas para que tú sepas y conozcas los requerimientos de tu puesto en tu área profesional, sea cual sea en la que te desarrolles. Para mí son las más importantes. Actuar con el ejemplo para atraer y hacer que tu personal te siga a ti y te respete. Muchas gracias, Alma. Y nos dicen que son las habilidades que debe de tener un director. ¿Debe de ser las mismas habilidades que debe de tener un gerente? Todo depende de qué tipo de empresa estemos hablando. Hay lugares donde de alguna manera son sinónimos, y si director es sinónimo de dueño, cada uno tiene sus habilidades muy desarrolladas. En ese caso, un gerente se dedicaría a hacer la parte administrativa, pero de forma técnica, y el director se enfoca más en la área creativa para hacer que su empresa crezca, y también debe ser un buen líder para poder dirigir. Es como el dicho que reza mexicano, que no sé si algunos lo conozcan porque luego a la gente no le gustan los dichos, pero es el que lo sabe hacer, lo sabe mandar. Para que tú puedas pedir algo, debes saber hacerlo. Claro que también está la otra parte, como director y dueño de una empresa, debes saber rodearte de personas capaces que tú sepas que hacen las cosas muy bien, aunque a lo mejor tú no sepas cómo se hacen, de alguna manera, no directamente, pero sabes que él va a desempeñar ese puesto efectivamente. Entonces, hay mucha visión y sobre todo esa adaptabilidad para saber que siempre tenemos que aprender, reconocernos como individuos perfectibles en donde quiera que estemos. Porque eso nos da la capacidad de ver que cada día aprendemos algo y que todas las personas que pasan por cerca de nosotros nos pueden enseñar algo y podemos ir creciendo y expandiéndonos como líderes y como individuos. Muchas gracias, Alma. Bueno, otra pregunta. ¿Es forzoso que una persona que es gerente, que cuenta ya con habilidades de gerencia, es forzoso que tenga que ser un líder? Un gerente no siempre es un líder, pero ahí es cuando vemos la diferencia. Hay gerentes que solo te dan indicaciones. Son ese tipo de gerentes tan tiesos que te dicen, tienes que hacer esto y no hay opción para adaptarte a un cambio o a un movimiento tal. Un líder tiene la visión, independientemente del puesto que ejerza, para saber que siempre hay mejores formas para realizar las cosas y que no pasa nada si te desvías un poquito del camino o cambias la forma de hacer las cosas. Muchas gracias. Nos dice Luis Robledo, dice, ¿qué recomendación se le puede dar a una persona que cuenta con habilidades de liderazgo, pero no se atreven a desarrollarlas? Normalmente lo que le falta ahí es lo que alguien preguntaba hace rato, habilidades blandas o intrapersonales. Fortalecer mucho su autoestima, aunque muchas veces es parte de autoestima, autoconfianza o pensar que no somos capaces todavía de desarrollarnos en determinado espacio, o nosotros pensamos que no, aunque el resto de las personas pueden visualizar todas esas habilidades y capacidades dentro de nosotros. Entonces, si ya tienes
una referencia de que puedes hacerlo o ya hay varias personas que te lo dicen, te lo mencionan, pues solo lánzate y si tú sientes que te falta algo, perfeccionalo, pero perfeccionalo durante el camino, porque realmente a veces cuando me dices un líder que no se atreve, hablamos de personas que piensan que siempre deben aprender más, saber más y hacer más para poder estar allá. Y en realidad, como buen líder o como buen gerente, lo que necesitas es ir creciendo sobre la marcha. Si no lo haces, si no lo intentas, nunca vas a saber si te falta o qué es lo que te falta exactamente. Muchas gracias, Alma. LCP Flores Álvarez nos dice, debemos incluir las habilidades de liderazgo y gerencias en el plan de estudio de la educación básica. ¿Tú qué opinas de esto, Alma? Que nos comenta LCP Flores. Yo creo que siempre, cuando ya llegamos a un punto donde vemos lo que utilizas de un plan de estudios, definitivamente como personas, como individuos que sabemos que hay cosas que aprendemos en la escuela obligatoriamente y que jamás vamos a usar, dices, oye, es una pérdida de tiempo. Pero yo creo que lo que conviene aquí como agentes de cambio que somos, porque yo considero que aquí dentro de la cámara hay agentes de cambio, es ir preparando a su personal, a la gente que está al mando, en habilidades que realmente requieran y transmitir que lo pueden que pueden ir preparando a su familia, a sus hijos en áreas específicas. Definitivamente, si hay un agente de cambio que tenga la capacidad de poder integrar eso aquí, pues qué padre, o sea, que lo considere y que lo haga. Pero si no lo tenemos, tenemos que empezar a generar el cambio desde nuestro lugar. Primero cambiando nosotros, preparándonos en las áreas que sabemos que requerimos y después transmitiéndoselo a nuestro círculo cercano, o sea, equipo de trabajo, compañeros y pues familia como tal, para poder realmente ir generando el cambio desde la célula que somos como individuos y así hacer crecer el país, la ciudad o lo que tú quieras expandir. Muchas gracias, Alma. LCP Flores Álvarez nos da esta pregunta también. Y dice, para que un gerente sea exitoso, ¿qué habilidades y en qué porcentaje las debe de tener? Definitivamente, un puesto de gerencia requiere preparación en todo tipo de habilidades gerenciales como autoridad, dirección, mucho liderazgo. Hablamos de cosas tan sencillas como lo que es conocer tu empresa. Y finalmente son personas que deben prepararse más que otra cosa en conocer la empresa que manejan. Yo no te puedo decir en general porque finalmente como licenciada en administración de empresas o como administradora te puedo decir planeación, organización, dirección y liderazgo y de ahí parte todo. En realidad sí, pero si ya soy realista y muy honesta, la administración es un complemento a todas las actividades y lo más importante cuando eres gerente de una empresa, por ejemplo, de químicos, es que también conozcas tu producto y el tipo de personas a las que estás dirigido. Eso es realmente más importante cuando llegas a un puesto que ya llevar todas las habilidades gerenciales desarrolladas, porque eso es algo que ya estando dentro de la empresa te pueden capacitar y puedes ir creando, pero como individuo, si ya llegaste a un puesto de gerencia, porque alguna cualidad te vieron. Muchas gracias, Alma. Bueno, ya estaríamos terminando aquí, ya nos siguen llegando preguntitas, pero bueno, vamos a leer estas que ya tenemos aquí y nos dicen, ¿en qué modo ve usted que las nuevas tecnologías afectan el liderazgo a los líderes actuales? Los líderes actuales, como cualquier individuo, deben ser adaptables y perfectibles, como yo se los dije. Las tecnologías, las contingencias, las pandemias y todo lo que venga son solo parte de su crecimiento y expansión. De cada líder depende si las ves como obstáculos o como escalones o medios de expansión para crecer y seguirte adaptando. Si como líder no puedes sobrellevar una situación o no sabes cómo enfrentarla, definitivamente te vas a estancar. Y alguien que tenga la capacidad
de adaptarse, aprenderla. Es como experiencia reflexionada para poderla integrar. Tú aprendes, integras y actúas en consecuencia. Y si no, te quedas donde estás. Y eso aplica para la tecnología y para cualquier reto que se te atraviese enfrente. Muchas gracias, Alma. Y bueno, ya para terminar, para concluir en este bloque de preguntas, estaríamos leyendo esta que nos dice: ¿existe alguna tendencia que pueda llamarse actualmente el nuevo líder después de esto de pandemia? ¿Existe alguna tendencia? Yo creo que tendencia como tal no. Hay líderes de todo tipo, hay personas que sí, que tienen seguidores como tal, pero el mejor líder para ti es el que realmente llena tus expectativas, el que te guía hacia donde tú vas. Y así como hay tantos individuos en el mundo, hay diferentes tipos de líderes. No hay uno como tal. Y yo creo que estamos en un punto donde mucha gente, entre las redes sociales y toda la apertura y la globalización, se ha extendido. Ahora menos que nunca hay un líder o un modelo a seguir. Siempre hay que seguir aprendiendo de todos, ir adaptándote, integrando lo que es benéfico para ti y lo que ayuda a tu crecimiento y expansión, de acuerdo a lo que tú deseas como líder proyectar y aportar a tu empresa. Muchas gracias, Alma. Pues ya no tenemos ninguna pregunta por el momento. Así que mientras, yo los voy a invitar, por si tienen algún comentario o algo, primero los voy a invitar a que se unan al grupo de WhatsApp. Está apareciendo aquí el código de QR, este cuadrito. Tan solo tienen que agarrar su celular, escanearlo y poderse unir a este grupo de WhatsApp. Una vez de que te unes al grupo de WhatsApp, vas a recibir todas las alertas cuando ya estamos iniciando una capacitación en vivo. Vas a recibir el calendario semanal, así como el mensual, y sobre todo muchas becas que siempre nos andan regalando las diferentes instituciones. El caso, bueno, del doctor Jorge Serna siempre nos está regalando becas a través de la red de México Emprende. También UVM nos regala muchas becas. Hay diferentes instructores también particulares que nos regalan muchas becas. De repente es una, dos becas que muchas veces nos las dan a menos de 24 horas porque ya está por iniciar y tienen uno o dos espacios. No los ofrecen estas becas. Son muy poquitos los que tenemos a precio de recuperación, pero los invito a que se unan a este grupo de WhatsApp. Y el día de hoy les recuerdo que a las 6 de la tarde tenemos el tema auditorías electrónicas. Vamos a estar con este tema a las 6 de la tarde y el próximo lunes 30, con este estaríamos cerrando el mes de agosto con los temas de la Red México Emprende. Tenemos el tema de cómo crear tu plan de contenido para las redes sociales. Estará con nosotros invitado especial el licenciado Rafael Márquez y el doctor Jorge Serna. Aquí con nosotros estarán el próximo lunes 30. Y bueno, pues ya está aquí también con nosotros el doctor Jorge Serna para despedirnos a la ponencia del día de hoy. Adelante, doctor Jorge. Claro que sí, ya estamos aquí con mi queridísima Saraí, aquí yo sufriendo todavía buscando el libro que les decía, ya lo encontré, aquí está, perdón, es que hay varias cosillas, así aparece Robin Sharma, el líder que no era licenciado, se los recomiendo, es como liderazgo para principiantes, sí, y hay muchos más, ya les recomendaban unos de Maxwell, tenemos de Robin Sharma, hay uno de liderazgo que yo se los recomiendo que si tú quieres ya darle un sentido de vida realmente a la filosofía de liderazgo, el mejor libro que yo he leído que de verdad te lleva a esa filosofía se llama La Paradoja, de James C. Hunter, editorial Empresa Activa. Te recomiendo La Paradoja, recuerda La Paradoja de editorial Empresa Activa. Y créeme que te va a ayudar muchísimo. Y de hecho, aquí lo tengo también para que lo vean. Es La Paradoja, ¿sí?
de Editorial Empresa Activa de James Hunter. Se los recomiendo. El primero que les dijera es como para principiantes, el segundo para ya líderes que quieren una filosofía mayor. Ya estamos por irnos. Eric Rojas nos dice muchas gracias por compartir. Excelente lunes, Eric. Recuerden que el liderazgo es una filosofía de vida. Recuerden que el liderazgo es para vivirlo. Si de verdad quieres hacer cambios en tu empresa, nada mejor que una buena filosofía de liderazgo. No quiere decir que te vas a ir a tomar un curso de liderazgo donde te motiven y te digan, ¡ah, soy líder! Y sales gritando, ¡soy líder! Y vas a llegar al trabajo y todo cambió. No, mentira. Si alguien te dice eso, ya valiste. Y se lo creíste, ya valiste. El liderazgo tiene que ver con un entrenamiento y no nada más de que te metas en la cabeza la filosofía, sino que tiene que ver con procesos, con capacitación para tu equipo, con comunicación asertiva, tiene que ver con las habilidades blandas de las que se hablaron, tiene que ver con muchas cosas. Por eso no cualquiera es el líder. Grábate esto, no cualquiera es líder, todos pueden ser así. La filosofía nos dice que en potencia somos lo que queramos, en el acto solamente lo que trabajamos y logramos. Entonces, ¿quieres ser un líder de verdad? El que te hayan puesto como jefe no te hace líder, ten en cuenta eso, sí, porque la mayoría son puestos por pedazo, y te podemos hablar que hay muchos, muchos casos muy conocidos de gente que no es líder y está en altos cargos. Entonces, hay que tener ahí muchísimo cuidado. Recuerda, prácticamente, el dirigir a un equipo de trabajo es que eres el guía de ellos, eres como el Virgilio para Dante, ¿sí? Los vas a llevar, de verdad, los vas a llevar por los infiernos, es decir, por las dificultades en el equipo, los vas a llevar, pues, por el, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el que está en medio del infierno y el cielo? Es el purgatorio, ¿no? Donde van a empezar ya a trabajar mucho mejor hasta que juntos logren el objetivo que sería el cielo con su amada Beatriz, es decir, con la beatitud, con lo correcto, con lo bueno. Entonces, esa es la parte hermosa de cuando el líder se convierte en un verdadero guía, en un entrenador, de verdad. Yo por ahí luego le digo a la gente, porque me hablan de coaches, y yo le digo a la gente, es que ser coach no es voy, me tomo un curso y ya salí siendo coach. No, un coach o un entrenador como lo conocemos es aquel que vive una filosofía y que con base en esa filosofía, con base en su vida diaria, es como va guiando también a su equipo de trabajo. Entonces, el líder, recuerda, tiene que ser entrenador, tiene que ser visionario, tiene que ser guía, tiene que ser muchas cosas, y para eso hay que estarse entrenando constantemente. Pues mi querida licenciada Alma Ramírez, te mandamos un afectuoso y caluroso abrazo desde la Ciudad de México hasta mi hermosa tierra Córdoba, Veracruz, allá todos mis paisanos que hoy se conectaron, dejen mensajitos, paisanos, ya saben, nada mejor que un rico y delicioso café de Córdoba, nada mejor que pues los cordobeses trabajando desde allá, capacitando con el talento como el de la licenciada Alma Ramírez. Mandamos un saludo a todo el estado de Veracruz, saludos a todos los estados que están conectados, a mi querísimo Marco Antonio Prosperi, que está conectado en este momento desde la hermosa ciudad de Puebla, mi querido Marco Antonio, que yo nada más te veo por el Face y en entrevistas y todo, un saludo hasta Puebla, Puebla. Voy a andar por Puebla el día miércoles a las 10, 12 del día, estaremos allá por Puebla, nos va a dar mucho gusto poder saludar a nuestros amigos de Puebla. Estuvimos en San Luis Potosí y vamos a estar por Querétaro en próximos días y en Hidalgo. Muchas gracias, gracias a todos, mi querida Saray, gracias licenciada Alma, gracias Iris, gracias. Mi queridísimo ingeniero detrás de bambalinas, Richard. Gracias. Gracias, doctor Jorge Serna y Alma, por estar el día de hoy con nosotros, y a todo el equipo también de Concanaco, así como todos los que nos siguieron por redes el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Reciban todos un cordial saludo del arquitecto José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, que día a día está impulsando el comercio, servicio y turismo, y muy atento a todas estas capacitaciones. Así que muchas gracias a todos y damos por finalizada esta transmisión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego.
¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx. Con Canaco Servitur.